La artista bogotana Margarita Holguín y Caro ocupa un importante lugar en la historia del arte colombiano al figurar como la primera mujer que asumió el oficio artístico como una vocación. En el siglo XIX, el arte para las mujeres no pasaba de ser un producto de entretención y una práctica ocasional que se complementaba con las labores del hogar. Para Margarita, su inclinación vocacional era tan fuerte que prefirió mantenerse soltera y aislada para darle espacio sin restricciones a su libertad creativa. En 1894, junto a un reducido grupo de mujeres, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibió lecciones de pintura en los talleres de Enrique Recio y Gil y Luis de Llanos. Más tarde viajó a París y se inscribió en la Academia Julien. Es quizás allí donde estudia el impresionismo francés que luego influenciará varias de sus obras. En sus pinturas, Margarita evoca la vivencia femenina de forma directa y sencilla. Sus lienzos retratan el paisaje y los rostros de lo que se podría llamar la Belle Époque colombiana. En sus imágenes, pletóricas de ternura, rebosantes de una tranquila fuerza expresiva, se plasma la melancolía a través de la fluidez de los colores, sin ninguna pretensión técnica. Su óleo, La costurera, de 1911, muestra esa ausencia de alardes técnicos y la soltura cromática que caracteriza su obra en una escena que describe la cotidianidad de la mujer colombiana de finales del siglo XIX. Sin las obligaciones ni los apremios económicos de otras mujeres, Margarita construyó una obra íntima que no buscaba los aplausos ni la ruptura de ningún paradigma. Combinó el arte con su filantropía y creó la obra de Santa María de los Ángeles para dar educación a niñas desamparadas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.